Declaraciones bíblicas para bendición financiera. Señor, hoy nos unimos en este tiempo para orar y declarar la palabra por una bendición financiera para las familias de Iberoamérica y el mundo entero. Entendemos por tu palabra que tú deseas el bienestar de tu pueblo, según lo declara 3 Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por lo que confesamos lo que dice 2 Corintios 9, del 8 al 11. Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Declaramos también Filipenses 4:19, que dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos para que la sabiduría que viene de lo alto pueda venir a tu pueblo para salir de deudas y podamos vivir en paz, entendiendo lo que dice tu palabra en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Proverbios 17:24 dice que el hombre entendido pone delante de su rostro la sabiduría, hábil y piadosa. Y decidimos creer como Abraham, que no flaqueó en su fe, a pesar de las circunstancias de la realidad que estaba viviendo. Dice en Romanos 4:19 al 21, que no flaqueó en la fe cuando consideró la impotencia de su propio cuerpo, que era como si estuviera muerto porque tenía unos 100 años, o cuando consideró la esterilidad del vientre de Sara. Ni la incredulidad ni la desconfianza lo hicieron vacilar en cuanto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció y fue fortalecido por la fe mientras daba alabanza y gloria a Dios, plenamente satisfecho y seguro de que Dios era capaz y poderoso para cumplir su palabra y hacer lo que había prometido. Abraham rompió las limitaciones al permanecer enfocado en la palabra de Dios. Como resultado, se hizo fuerte en la fe. Mientras más enfocado está en la palabra, más se ampliará su capacidad de recibir. Génesis 18:14 dice: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? No. Números 11:23 dice: ¿se ha quedado corta, frustrada e inadecuada la mano, la habilidad y el poder del Señor? No. Mateo 19:26 dice: para los hombres esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. En cuanto a las deudas, la palabra dice en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En la versión amplificada dice: no tengáis deudas, ni debáis nada a nadie. Proverbios 22:6-7 dice: instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea del pobre, y el prestatario es siervo del prestamista. Y como parte de las bendiciones de Deuteronomio, la palabra dice: prestarás a muchas naciones y no tomarás prestado. Deuteronomio 15:6 dice: porque Jehová tu Dios te bendice, como te ha prometido, y prestarás a muchas naciones, mas no tomarás prestado, y reinarás sobre muchas naciones, mas no reinarán sobre ti. Pero tenemos que decidir creerle a Dios. Romanos 4:21 dice: y estando plenamente persuadido de que lo que había prometido era también capaz de cumplirlo. Constantemente teniendo la palabra de Dios en nuestra boca, como dice Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y entonces obrarás sabiamente y tendrás buen éxito. Poniendo en práctica lo que hemos aprendido conforme a Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Otra versión dice, no os limitéis a escuchar la palabra, engañándose así a vosotros mismos. Haced lo que dice. No os engañéis pensando que sois oyentes cuando sois todo lo contrario, dejando que la palabra os entre por un oído y os salga por el otro. Actúa conforme a lo que oyes. En Levíticos encontramos otra promesa de Dios para su pueblo que podemos declarar sobre nuestras vidas. Levíticos 26:10 dice, tendrás tal excedente de cosechas que tendrás que deshacerte de las obras del año anterior para hacer lugar a cada nueva cosecha. Dice la versión internacional, todavía estaréis comiendo la cosecha del año pasado cuando tendréis que sacarla para hacer sitio a la nueva. Y en Amós 9:3 dice, llegará el tiempo, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. El sembrador está sobrepasando al segador. Estas son promesas que el Señor nos ha dado, y el Señor lo confirma en Efesios 3:20. Ahora, a aquel que por la acción de su poder que está obrando en nosotros, es capaz de llevar a cabo su propósito y hacer superabundantemente mucho más allá y por encima de todo lo que nos atrevemos a pedir o pensar, infinitamente más allá de nuestras más altas oraciones, deseos, pensamientos, esperanzas o sueños. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, dice Jeremías 29:11. Declaramos que seremos un pueblo que caminará en los principios que has establecido en tu palabra para ver los milagros financieros más grandes que jamás hayamos imaginado. Proclamamos ahora lo que dice Deuteronomio 28 sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque yo escucho con atención la voz del Señor mi Dios y decido cumplir y poner en práctica todos los mandamientos que hoy me manda cumplir. Por lo que el Señor mi Dios me exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Yo escucho la voz del Señor mi Dios, por lo tanto declaro que todas estas bendiciones vendrán sobre mí y me alcanzarán. Bendito seré en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de mi vientre, el fruto de mi tierra, el fruto de mis bestias y las crías de mis vacas y los rebaños de mis ovejas. Bendita será mi canasta y mi artesa de amasar. Bendito seré cuando entre y bendito seré cuando salga. El Señor derrotará a mis enemigos que se levanten contra mí. Por un camino saldrán contra mí y por siete caminos huirán de mí. El Señor enviará su bendición sobre mis graneros y sobre todo aquello en que ponga mi mano. Y me bendecirá en la tierra que el Señor mi Dios me da. El Señor me confirmará como su pueblo, santo, tal y como me lo ha jurado. Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado sobre mí y te temerán. En el país que el Señor juró a mis padres que nos daría, el Señor hará que sobreabunden bienes y en el fruto de mi vientre, y en el fruto de mis animales, y en el fruto de mi tierra. El Señor me abrirá su tesoro de bondad, que es el cielo, y en su tiempo me enviará la lluvia a mi tierra, y bendecirá todo lo que hago con mis manos. Haré préstamos a muchas naciones, pero yo no pediré prestado nada. El Señor me pondrá por cabeza, no por cola. Estaré por encima de todo, nunca por debajo. Siempre lo obedeceré y cumpliré sus mandamientos. No me apartaré ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy me mandó cumplir. Ni iré en pos de dioses ajenos, ni les serviré. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.